Este club inició hace 5 años, exactamente el día 11 de julio cumplimos los 11 años, fue nuestro primer y quinto aniversario. ¿Por qué Jeep? Puro Jeep, no Cherokee, no Liberty. Con el afán de tener un concepto diferente, somos el primer club en Tijuana y a nivel República Mexicana que somos puro Jeep, Wrangler, CJ5, Rubicon, no sé. Como pueden ver aquí a mis espaldas, pura unidad de Jeep, de la generación Jeep. Nos juntamos cada 15 días, hacemos juntas en diferentes secciones de la ciudad, en el Costco, en Villares, en cosas céntricas. Nos juntamos para convivir y hacer nuestras reuniones y convivir con la familia y conocernos más. Gente que vino a apoyarnos, a vernos, lo que siempre jala, ¿no? A la gente le llama mucho la atención lo que un 4x4 y sobre todo un Jeep puede hacer. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí! ¡Vitamina nomás! ¡Brazos arriba, güey! ¡Brazos arriba, güey! ¡Ya se mancó! Nosotros Jeep Extremo, nosotros tenemos una idea, es que hemos formado desde que existimos, desde que dijimos vamos a hacer un club de Jeeps, que te comento que solamente somos puros Jeeps, inclusive celosos en el modelo del vehículo, porque de la misma línea Jeeps ahora sí que discriminamos algunos modelos, como lo que es un Grand Cherokee, lo que es un Liberty y otros modelos que existen. No por discriminarlos o no con ese afán, ¿verdad? Porque sabemos que son carros, digo, es la familia Jeep, ¿no? Pero nosotros nos especializamos únicamente en los modelos que algunos, digo, la gente lo reconoce como el Jeep clásico, ¿verdad? Diferentes modelos que hay. ¿Qué sucede en estos casos? Nosotros tenemos el eslogan, lo manejamos de esa manera, le llamamos Leave No Jeep Behind. Entonces, eso quiere decir que Jeep que sale, Jeep que regresa. No dejamos nunca ningún vehículo atrás. Cualquier problema mecánico que tenga, percance, volcaduras inclusive, se pone de pie, se arrastra, se jala, pero el Jeep regresa a su casa, ¿no? Para trabajar en él o en su defecto, si es algo sencillo, simple, aunque les comentaré que algunas veces no tan simple, le damos solución en el mismo lugar. Así nos llevemos media hora, una hora arreglándolo, se le da solución. Todo bien, todo bien. Todo bajo control, todo bajo control.